Bienvenidos a este programa especial de The Truth Sin Límites. Estamos en la noche de hoy, nueve y media hora en Miami, ocho y media hora en México, con un invitado especial, un gran amigo que, bueno, este, tuvo la buena voluntad de eh, responder mi llamado, a ver si nos podía guiar en este tema que vamos a hablar el día de hoy, muy interesante, de la cual me siento. Nerviosa, orgullosa, contenta, tengo una mezcla de emociones encima porque no puedo creer que este invitado especial, Jaime Duarte, pues haya aceptado esta solicitud con mucha humildad, de todo corazón, estoy muy agradecida. De antemano les pido disculpas por el inconveniente hace dos semanas, fue un error mío, fallo, temas de horarios, pero bueno, nada, estamos aquí con el favor de Dios, eh, invocando al Espíritu Santo para que guíe el programa del día de hoy. Este, así que bueno, sin perder más tiempo, voy a dar una breve introducción. El invitado que tenemos el día de hoy, muy especial, gran amigo, compañero, de verdad, que agradecida con su paciencia y su cariño y su buena voluntad de hacer este programa, pues Jaime Duarte, él es un conductor de radio y televisión, especialmente de Radio Cisne y a través de Cisne Radio y Televisión, pues él eh, realiza una labor espectacular. Él básicamente enseña todos los engaños de la nueva era entre muchos programas que bueno de repente más adelante me animo y los hago aquí para hablar un poquitico más de ese tema que también nos inter me interesa nos interesa a todos entonces bueno sin perder más tiempo eh, con toda la alegría y la emoción del mundo aquí les presento a mi compañero y este bueno guía en este tema del día de hoy Jaime Duarte, bienvenido, tan lindo, muchas gracias por, por aceptar esta invitación. A ver, este, hoy vamos a hablar básicamente sobre una niñita muy especial de nueve años, mexicana, de la cual tú tienes una tarea importantísima, la cual es revelar o exponer estos mensajes especiales de la niñita. Entonces, Vamos a dividir esta serie en cuatro capítulos. El primer programa, el primer capítulo de hoy es el perfil de esta niñita especial mexicana y para eso te lanzo la pelota ahí, mi Jaime Bello, háblanos un poquitico de esta niña, sobre todo el perfil. Claro, con todo gusto. Pues saludos a todos tus amables pues eh, suscriptores, seguidores a través de las redes sociales. Pues se trata de un caso extraordinario, único diría yo, es una pequeña que desde los tres añitos de edad, aunque probablemente pudo ser desde antes, el Señor bendijo de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque siendo una niña mexicana católica con residencia en nuestro país, pues el Señor tuvo a bien revelarle y mostrarle muchas verdades de la fe y algunos secretos, lo pongo entre comillas, de la misma religión católica. Y es maravilloso porque, en cierto modo, nos ha ayudado mucho a comprender muy bien esta realidad espiritual que hoy enfrentamos o vivimos. Y siendo una pequeña, sobre todo, porque, eh, pues, eh, eh, Yolimar, eh, mira. Eh, en la historia de la iglesia hemos tenido casos mmm, muy bellos de almas especialísimas eh, que, por su corazón limpio y puro, el Señor quiso eh, manifestarse. Eh, yo pienso en este instante, por ejemplo, en los niños pastorcitos de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco, por ejemplo. Exacto. ¿No? Eh, para dar un, un, un caso de los más pues, conocidos y por supuesto apariciones auténticas reconocidas por la Iglesia Católica. Eh, pero el Señor es muy claro, los, los limpios de corazón verán a Dios. Entonces, este es el caso de la pequeña. Y pues, cuando eh, comienzas a escuchar sus relatos, y la misma experiencia mística extraordinaria que ella ha vivido, entonces te quedas realmente impactado. Eh, verás, estas experiencias extraordinarias eh, se han venido acompañando también de fenómenos místicos. Eh, y a mí particularmente me ha impactado mucho. Eh, y eso lo veremos en otra oportunidad, por supuesto, continuo de sus mensajes. La idea es que conozcamos o nos acerquemos a conocer a, a esta chiquita. Y qué te parece que desde pequeña en su casa, cuenta ella, recibía la visita de Jesús, Jesús niño, de la Virgen Santísima, como el que ella ve todavía, también a su ángel de la guarda a San Miguel Arcángel y pues también la han visitado santos, que de eso platicaremos de igual modo en otra oportunidad. Eh, entonces, esto ya de entrada es suficiente para llamarnos la atención. Visiones, locuciones, sueños, entre otras, eh, han, han sido las formas por las cuales el cielo le ha hablado. Pero es muy bonito que una chiquitita como ella, que pues eh, no recibe una instrucción religiosa eh, de teología completa, ¿verdad? Esta que se puede enseñar en instituciones eh, de alto nivel, que pues su forma de educación es a través del homeschooling católico. Eh, pues tenga un conocimiento tan interesante de las verdades de la fe. Y wow. en estos seis años, pues que ya se han cumplido, que me ha tenido, que he tenido oportunidad de, de conocerla personalmente, de estar en conversación frecuente con ella y su mamá, eh, seis años, que se dice muy rápido, eh, están pletóricos de estas experiencias. Son diarias. O sea, wow. no, no es algo esporádico, es todos los días. Y, y bueno, por supuesto, eh, el, el hecho de cómo, cómo nos platica, eh, por ejemplo, que acompañada de San Miguel Arcángel y, y me parece que también de la Santísima Virgen María, ha visitado el cielo, el purgatorio y el infierno. ¡Wow! Y como eso, y me interrumpes cuando gustes, por favor, claro, claro. Eh, para alguna pregunta, acotación, como eso, el que Dios la ha bendecido también, por ejemplo, con el don de <laughs> recuerdas cómo leía las conciencias eh, el padre Pío. Claro, por supuesto. Bueno, pues ella también, o sea. Wow. <laughs> Es impresionante. Así es como, por ejemplo, ha llegado a identificar en alguna ocasión a un joven en un retiro de sacerdotes eh, a quien se aproximó y le dijo que él sería sacerdote. Vamos, le ayudó en el discernimiento vocacional. Wow. En otra ocasión, estoy dando algunos ejemplos. Claro. Eh, la pequeña. Eh, denunció a una bruja que quería hacerle daño a un sacerdote a la que identificó a la entrada de un templo. Como eso Ahora, también... ¿todo sí. esto sucedió mientras ella iba? O sea, ¿ella, ¿ella ha salido de la casa o de su hogar o ella ha estado adentro y ha tenido estas visiones internamente en su casa? Eh, mira, eh, suceden en casa okay. y también ha ocurrido cuando sale, por ejemplo, y va ante el Santísimo Sacramento. Okay. O, o va a un retiro o va a un lugar de oración. Eh, vamos, no es privativo nada más de su casa el que se manifiesten de esta manera, pues estas gracias del cielo tan especiales. Perfecto. A ver, y cuéntanos, Jaime, ¿cómo llega ella a tu vida? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo le llegaste a conocer? ¿De dónde viene esta, esta misión tan importante que tienes tú? ¿Cómo, cuéntanos esa parte de la historia que mucha gente se preguntará, pero ¿cómo? ¿Por qué Jaime? A ver, cuéntanos. Mira, eh, es muy fácil de explicar, vamos, de, de, de comentarlo, pero para mí es muy difícil todavía de comprender. ¿A qué me refiero? Eh, tu servidor pues eh, lleva ya más de cinco, seis años, eh, siete prácticamente en redes sociales, particularmente en YouTube a través de mi canal de Cisner Radio y Televisión. Y pues un día se puso en contacto vía telefónica una señora, en este caso pues la mamá de la pequeña, eh, a quien el cielo ha querido llamarle la sierva de los sagrados corazones de Jesús y de María. Y pues me llamó y entonces, bueno, pues eh, me platicó la historia de la pequeña. Todo esto fuera del aire, fue en privado. Y wow. bueno, pues yo me quedé maravillado y le hice la pregunta que tú me has hecho ahora. Bueno, ¿y yo por qué? Vamos, yo entiendo, pues tengo miedo de comunicación, ¿verdad? Eh, pero pues yo soy un miserable pecador, o sea, y dentro de los millones de seres humanos que hay en el planeta Tierra o al menos los 130 millones, 125 en territorio mexicano, bueno, pues ¿por qué yo? Y su respuesta fue la siguiente, porque la Virgen le pidió a la pequeña que usted fuera. Y bueno, pues yo vengo siendo, por tanto, un vocero de la niña, o sea, yo no soy nada, yo simplemente presto los micrófonos, mi voz, para intentar a petición de la madre de dios por medio de la chiquita pues compartir lo que ella ha recibido eh, de modo que pues esa es la respuesta yo quisiera darte más argumentos y decirte pero pues soy un pobre pecador o sea eh, sí. pudo haber sido mira en méxico y en a nivel internacional pues tú y yo debemos conocer seguramente a um, influencers, a comunicadores claro. y predicadores católicos de gran prestigio, ¿no? Sí. Eh, pero, pues, pues, ha querido que sea este, pues, este que te habla, ¿no? Este, este burrito. Y bueno. Pues, pues, de verdad que yo ahorita que lo conozco, pues, entiendo por qué. De verdad que, Jaime, yo apenas estoy empezando este proyecto, yo vengo con las hijas del cura, tengo otros programas y decidí lanzarme sola, especialmente con la Divina Voluntad. Y yo averiguando, sobre todo en el mundo católico, encuentro a Jaime. Y yo sí. digo, bueno, yo le voy a escribir, pero yo no sé ese hombre llamado el Señor, yo no sé si él me vaya a escuchar. Y pues, para mi sorpresa, a él mismo me respondió, a él mismo me llamó. Y ahí me quedó claro que él tiene una misión y él, con toda la humildad del mundo, porque no se le ha subido los humos por la cabeza, como decimos en Venezuela, vulgarmente mm -hmm. hablando, pues él se tomó en serio esta misión, no importa quién, no importa cómo. Siendo grande, chiquito, mediano, él está cumpliendo con su misión y yo estoy muy agradecida con tu humildad de creer en mí, confiar en este programa, todo mm. para la gloria de Dios y, y tomar en serio esta, esta faceta de evangelizar y bueno, y, 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 re, y regar la voz, que es lo más importante de todo. Entonces, muy agradecida con tu humildad y con este trabajo y esfuerzo y misión que tienes porque eh, es sumamente importante. Muy importante y permíteme agregar un poco más acerca de la pequeña, que pues, claro. nos va a dar todavía mayor dimensión de, de lo que se trata, porque eh, verás, además de estas visiones, locuciones, de visita al cielo, purgatorio, infierno, de tener esa capacidad que el Señor da de pues, leer las conciencias, eh, pues ella se ha ofrecido como alma víctima. Wow. Y para quienes como tú y quienes nos ven esta noche, saben lo que esto significa, pues, eh, pues se trata de algo que nos rebasa. ¿Por qué? Eh, primero explico cómo se dio esta, pues esta gracia. Y es que un día nuestro Señor Jesucristo se le apareció a ella pues ya no como un niño, ya no jugando, sino en la cruz crucificado. Y ella lo vio sufrir, vamos, en la pasión, ¿eh? con la corona de espinas, sangrando, y, y mira nada más, teniendo tres añitos, pues ella se acercó a consolar a Jesús, a abrazarlo, a ofrecer por él y como tal, pues como alma víctima. ¿Y qué crees? ¿Qué creen? que el Señor le tomó la palabra desde esa edad. Wow. Y es así como por gracia, insisto, de Dios, y vaya que esto rompe esquemas, porque estamos hablando de uno de los casos más impresionantes, pues ya no hablo nada más del siglo XXI, sino del propio siglo XX, en donde, por ejemplo, ella tiene los estigmas en manos, pies y costado, eh, visibles e invisibles. Wow. Y en fechas importantes, acabo de hablar hace poquito con, con su mamá y con ella, bueno, pues apenas esta semana santa pasada, eh, pues tuvo los dolores de la pasión y la niña cae enferma en cama y con dolores y ofreciendo y reparando, consolando a Jesús, vamos, pues lo que hace un alma víctima. Y cuando en otro programa hablemos de los mensajes, pues vamos a entender mejor esto. pero al menos yo sí quiero uh, decir mm, o compartir contigo y todos mi punto de vista respecto a esto en particular, que es verdaderamente pues inaudito. vamos, no tiene explicación humana sí, sí. o racional. y es que el cielo eh, es muy claro en manifestarnos eh, y particularmente a nuestro Señor Jesucristo el terrible dolor que le causan nuestros pecados y los del mundo entero como tal. Y como lo sugirió, lo pidió a la propia Luisa Picarreta, también lo veremos después, eh, pues la chiquita desde esa edad hasta el día de hoy, ya nueve años, pues sigue, sigue y sigue ofreciéndose como alba víctima y tal vez, pienso yo, reparando por mis pecados. Y mira que se me hace uno en la garganta por lo, que, wow. por lo que esto representa. O sea, con ello, por tanto, creo que tenemos una perspectiva más amplia de que no es una locura eh, lo que tiene la niña. Eh, de que no está alucinando, de que pues no ha visto mm, muchas películas o series de televisión, vamos, mira. no es producto de su imaginación. Y cosas como esa, como que pues eh, el padre Pío le enseñe en su cuartito a rezar el rosario en latín, o sea, o sea, verdaderamente dices, y mira, mira. por si existiera la duda, y, y, y se puede entender, ella ha recibido ya. Eh, una revisión médica eh, físicamente, eh, psicológicamente, eh, neurológicamente, vamos, en todos los sentidos, estudios serios, y han confirmado que la niña es perfectamente normal, que no tiene ningún tema aquí de locura, de invención y cosas allí raras, pues porque además de todo la niña no ve televisión ni cine, o sea, no está... Involucran todo eso. Entonces, oye, dime si no vamos a fijarnos en ella y hacer caso de lo que dice. ¿Cómo ves? Claro, no, increíble. Básicamente se podría decir que la misión de la niña es abrirnos los ojos y ser ese, ese canal, ese conducto. Básicamente lo que dijiste es que Jesús está adolorido y sufre por nuestros pecados y con todos los mensajes y todo lo que él está tratando de comunicarnos y aún así no escuchamos. ¿Cuál crees tú que es la misión principal de la niña en estos tiempos, en estos momentos de lo que está sucediendo? Es Esa es muy buena pregunta y vamos a, vamos a adelantar solo esto para cuando de lleno abordemos el contenido de los mensajes. Okay. Mira, es prepararnos, eh, preparar el alma para nuestra purificación. Alertarnos sobre los acontecimientos venideros para México y la humanidad, reparar nuestras faltas eh, u ofensas a Dios, invitarnos a cumplir un camino eh, de la voluntad de Dios eh, y pues obviamente de conversión y finalmente pues prepararnos para vivir el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María. Esos objetivos en estos se encuentra resumida su misión. Yo por eso he dado en llamarle personalmente la profeta mexicana de los últimos tiempos. Pero esto es una atribución que yo yo me tomo como conclusión sí. de de su vida, de su labor, de los mensajes y de su misión. Perfecto. Y Jaime, otra preguntita. Sí, sí, en sí. vista a todos estos dones. Y, o sea, la niña es un espectáculo y un milagro divino, definitivamente. ¿Cómo lleva la niña su rutina en casa? O sea, es una, es una niña que tiene amistades, eh, va a la escuela. ¿Cómo es su rutina? Bien, bueno, eh, verás, mmm, ella recibe educación homeschooling, de modo que no acude a escuelas privadas y públicas uh, fuera de casa. Eh, es una, en una educación en valores, una educación católica personalizada. Eh, y bueno, pues revisada por, por la familia, por director espiritual. Bueno, eso tiene un director espiritual. Eh, tiene amiguitos, sí, algunos por allí, ¿no? Pero realmente eh, la, la nena está um, la mayor parte del tiempo en casa, eh, por seguridad suya, claro. por cuidado porque pues ya ha habido también eh, por allí eh, ataques de, del maligno a nivel espiritual y físicos. Eh, ah. O sea, ha intentado matarla ya. Entonces, bueno, pues esa es otra confirmación u otro punto que te, que te claro. lleva a, 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 en efecto a deducir que pues esto tiene una naturaleza, un origen divino. Eh, La niña no ve televisión. Mm, si ve algunas películas, bueno, pues serán católicas, Bajo claro. la guía también de mamá, de papá. Pero, pero sí quiero también enfatizar: es una niña perfectamente normal en cuanto que juega con, con sus mascotas, eh, con, con sus muñecas. Casi siempre anda cargando al niño Jesús. Eh, no es que sea su muñeco, es su niño Jesús. Eh, claro. O sea, una niña que ríe, que juega, que, que baila, que se divierte. O sea, una pequeña normal solo que bajo realmente pues eh, mucho cuidado y atención. Pura, una niña pura. Ahora, sí, otra preguntita, mi Jaime, aproximadamente sí. cuántos mensajes ha recibido la niña, cuándo estarán listos? Así en resumen rapidito porque profundizaremos en otro programa de qué tratan estos mensajes, pero principalmente como cuántos son, si la niña todavía sigue recibiendo, si los mensajes son eh, seleccionados por alguien o son todos. ¿Cómo es el tema de los, de los mensajes? Claro, claro, muy bien. Estupenda pregunta. Mira, la Virgen Santísima eh, solicitó que se compartieran 50 mensajes. Es un conjunto de visiones y de, um, de sueños y de algunos dibujos. Todo eso comprende 50 mensajes. Ahora, okay. Estos están referidos a estos últimos tiempos, a lo que es el gran aviso de Dios de manera muy profusa eh, y a la purificación de México y el mundo. Mm, sobre eso están orientados, como también el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María. De hecho, ella anticipa esa victoria. Por eso el nombre que se le ha dado, sierva de los sagrados corazones de Jesús y de María. Eh, ahora, los 50 mensajes fueron revisados por la familia, el director espiritual, y pues me fueron dados para compartir. Ahora, eso no significa que son los únicos, porque pues a mayo del año 2021 se... Compartí estos 50 mensajes a través de YouTube en, en Cisne Radio y televisión. Eh, pero hay más, o sea, esto continúa, vamos, no se ha agotado. Eh, y, y hay también otros mensajes y hay otras experiencias místicas maravillosas. Eh, verdaderamente, que uno, vamos, cómo me encantaría. Compartirlas con todos, pero pero no lo tengo permitido todavía. Okay. O sea, el, la Virgen expresamente pidió y con la aprobación del director espiritual estos 50 mensajes. Eh, o sea pidió... que básicamente todo está guiado sí. por Mamá María. Sí, no, definitivamente, okay. por la divina voluntad, por decirlo por así. Por la divina voluntad. Amén. Eh, ¿No? Ahora, eh, yo los tengo por escrito, como así se, se me dieron, y pues verás, yo ya los compartí, grosso modo, los 50, muy resumidos y sintetizados. Existe el interés, sin embargo, de la propia gente de preparar un material con los 50, vamos, una especie como de librillo, una, eh, pues no sé, un, 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 un dosier. Eh, okay. Con los 50 mensajes y compartirlo. Eh, nada más que, eh, pues, eh, te quiero decir a ti y a tu auditorio con toda sinceridad. Por una parte, lamentablemente la gente no lee. Eh, mm. Por otra, eh, pues, yo he andado realmente muy ocupado en, en preparar este material por escrito y también soy franco, yo no quisiera que fuera alterado, modificado por ahí, por claro. Manipulado por intereses, ¿no? Eh, eh, entonces hemos visto que la mejor manera, porque hoy de acuerdo con estadísticas de marketing digital, que es a lo que me dedico en una parte, como a consultoría en marca, imagen y comunicación política y corporativa, pues sabemos que la mejor manera de hacer llegar hoy eh, un mensaje es a través de video, y es así como pues lo hemos compartido. Pero yo no descarto próximamente estar en mi canal compartiendo uno a uno los 50 mensajes. Vamos a hacer una lectura de los mismos. Claro. Eh, y bueno, lo que hemos hecho, sí, y, y termino de responder a eh, tu pregunta, es que estos 50 mensajes se ubican de manera cronológica. Okay. Desde que empezó... Pues no, no digo propiamente a recibirlos porque ha habido otros, sino enfocados a estos objetivos que mencioné y lo que hemos hecho es más eh, clasificarlos en en el antes, durante y después de estos grandes acontecimientos venideros, eh, de modo que pues ha sido una manera eh, más pedagógica o más fácil para hacer entender el contenido. De, que, de lo que el cielo quiere pues, comunicarnos. Ok, ¿tienes pensado hacerlo en tu cuenta de YouTube? Aprovecha y dinos tu, el, el nombre de tu cuenta para estar pendiente. Yo también me anoto en esa. <laughs> Qué linda, gracias. Es muy fácil, en YouTube me encuentran como Cisne Radio, así lo buscan y... Okay. Bueno, allí, allí está. Entonces básicamente tú... Tu plan es eh, ir haciendo programas especiales, leer el mensaje y básicamente digerirlo y asignarlo para que no haya malinterpretación. Sí, vamos eh, por video, um, uno a uno, del 1 al 50. El, el 50 es un dibujo, lo mostraremos, lo explicaremos, pero es para hacerlo más digerido. Ya en mayo de 2021, pues lo que hice fue compartir... Eh, lo que ahora hago contigo el perfil de la pequeña. como una primera parte y una segunda se enfocó ya propiamente a los mensajes eh, clasificados y analizados para mayor comprensión. pero veo que como eh, pues hay, hay interés de la gente y me da gusto. Claro. me parece que voy a comenzar a leer como pequeñas cápsulas cada uno de estos textos con un breve comentario tal vez para mayor um, contexto o o, o enmarcar mejor, ¿verdad?, el, el, el sentido de los mismos. Claro. Bueno, definitivamente una niña muy especial, eh, escogida del cielo para prepararnos para lo que está por venir. Este, de antemano, Jaime, estoy sumamente agradecida por tu tiempo, por habernos explicado el perfil de esta niñita tan especial cuya misión no tiene límites. Este, así que no me queda más que agradecerte, aprovechar y anunciar este, los próximos programas. Este, vamos a hablar el próximo programa sobre las revelaciones del gran aviso. Luego el siguiente programa, cómo prepararnos para lo que viene. Y por último, de esta serie de cuatro programas, cuatro eh, capítulos, revelaciones de Jesús, María, Luisa Picarreta, entre otros santos. Así que sumamente agradecidas, Jaime. Nos vemos el próximo lunes. Y bueno, no sé si quieres agregar algo antes de irnos. Eh, finalmente, pues antes de darte las gracias a ti y a tu nuevo auditorio por esta oportunidad, porque estamos muy interesados en que el mensaje llegue a más y más almas. Eh, para rescatarlas, pues decir que uh, la sierra de los sagrados corazones de Jesús y de María, eh, su vida misma eh, y todo esto que ella ha experimentado, eh, nos dan cuenta del gran amor, de la misericordia que Dios nos tiene a todos nosotros como hijos suyos. El hecho de que pues sea mexicana, pues eh, por una parte, pues a los mexicanos nos puede llegar de, or de orgullo, pero aquí lo importante más que hablar de nacionalidades es que Dios, es que la sierva es un grito a la conciencia de cada uno de los bautizados. Y Dios ha buscado tantísimas formas para hacernos saber su gran amor por ti y por mí. No bastó nada más el sacrificio cruento en la cruz, este que acabamos de recordar, de, de, de vivir eh, apenas hace una semana, eh, eh, no solamente eso, sino que se ha dejado probar como en los milagros eucarísticos a, a través de las manos, los instrumentos científicos del doctor Ricardo Castañón. Ahora, ha querido con una niña hablarnos al corazón. Y eso es una gracia singular y especialísima, de la cual yo me siento sumamente honrado, indigno, porque me obliga en primera persona a, ya lo veremos pues, a renunciar a muchas cosas que hoy el mundo ofrece, como el mundo, el demonio, la carne, el pecado. Y lanzarnos a, a abrazar a Dios, a amarlo y, y pues sí, a, a retirar ese corazón de piedra para convertirlo en uno de carne. De modo que eh, tenemos que dar gracias a Dios y pues sí, invitar a nuestros amigos a que nos acompañen todos los lunes, pues en esta serie que tú sí. uh, has eh, comenzado y te agradezco la iniciativa sí. enormemente. Y bueno, pues que nos acompañen y estén atentos porque, pues yo dije, son 50 mensajes, pero el cielo puede autorizar compartir más. No y entre límites. ellos hay algunos maravillosos que créeme que me muerdo la lengua porque no tengo autorizado decirlos todavía. Prudencia, pero bueno, con el favor de Dios pronto sabremos eh, sobre esos mensajes. Así que, bueno, más claro, imposible. Como dijo Jaime, nuestra misión aquí está en ser la voz, proyectar. El Señor está desesperado llamando nuestra atención porque Él quiere salvarnos y usa almitas especiales como esta almitas de nueve años para llamarnos y despertar nuestra conciencia. Aún no es tarde, estamos a tiempo, así que por favor... Atentos, ayúdenos a evangelizar, ayúdenos a regar la voz. Nuestra misión es llevarles al mito al Señor. Y por eso programas como este y especial agra este agradecimiento a Jaime por permitirnos usar este canal como medio para regar la voz y llevar este mensaje al mundo. De todo corazón, se les quiere mucho. Jaime, te quiero, Grandote. Gracias por un programa especial. Ya sabes, una serie de cuatro programas. El próximo programa, pues, los estamos esperando con mucho cariño y vamos a ir profundizando más sobre estos temas. Así que se les quiere mucho del equipo de Destro Sin Límites y, por supuesto, sigan a Jaime, que vienen temas interesantes en su canal próximo, los 50 mensajes, no se lo pierdan. Te quiero, Jaime. Besitos. Dios te bendiga. Gracias a ti y a tu auditorio. Bye, bye. bye.